Quería hablar, no sé si sigue. Sí. ¿Quién, yo? ¿Verdad que sí? Necesita el micrófono para hacernos. ¿Que tú querías hablar ahorita? Ahorita, ¿qué pasó eso? Okay. No, pero muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a seguir compartiendo, divirtiendo. Tenemos una comida que creo que está muy rica. Y no sé. No sé si Brian, Mayan. Ustedes se van a decir algo. No, solo quería decir de parte de Marian y yo que muchas gracias por el esfuerzo que todos han hecho para llegar aquí y lo que apartaron tiempo también para arreglar todo esto que se ve tan hermoso. Muchas gracias de parte de los dos y nos vamos disfrutando. Hola. Aquí mientras ustedes están tirando una foto por allá, nosotros estamos acá como parte de lo mismo, parte de este, no sé, un pequeñito mensaje que le queremos dejar. Bueno, de mi parte, como dice Roland, no llora, voy a tratar porque tengo sentimientos encontrados. Entre eso, saber que ya, bueno, mi hija va a ser una vida independiente con su esposo, cosa que nos alegramos, porque el matrimonio es institución de Jehová y esperemos Jehová que sea bendecido si lo buscan a él siempre en su matrimonio como una triple cuerda. Hija, te diré que tú sabes cómo ha sido mami y papi. Eres nuestra princesa y te deseamos un matrimonio mejor que el de nosotros. Y el resultado de que tengamos un matrimonio con 27 años siendo felices es porque Jehová lo ha bendecido así. ¿Sabes el ejemplo como matrimonio, como padre que hemos dado? Jehová siempre es el primero. Y es el único que puede estar entre ustedes, nadie más. A ti, Brian, te estamos adoptando como hijo. Los hijos que se adoptan se quieren igualito que los hijos paridos. Y deseamos que seas un buen cabeza de familia. Que todo lo que hagas sea guiado por Jehová mediante su espíritu y que siempre, siempre busquen a Jehová y metas espirituales. Eso es lo que va a hacer que su matrimonio sea bendecido por Jehová. Los vamos a querer siempre. No somos perfectos, somos humanos imperfectos, así que
cualquier cosa, siempre lo vamos a amar sobre todas las cosas, porque eso es lo que quiere Jehová, que toda la familia nos amemos. Los amamos mucho y no tiemble. Y ya solo quiero que Jehová me los bendiga, mis niños. Pero todo va en parte de lo que ustedes decidan con su vida hacer. Lo mejor. Espero que hayan disfrutado esta fiesta y que sigan disfrutando hasta la eternidad. Los quiero. Ya. Sí, parte de los sentimientos, los míos son los mismos. Estamos muy contentos de que ustedes estén en este punto, estén a punto de formalizar ya, de convertirse ya en una familia, extender nuestra familia con un nuevo muchacho, con un nuevo hijo, un nuevo miembro. Y entonces, solo un poco más de lo mismo que te dijo mamá, que le dijo Juliet, que le dijo mamá. Entonces, eso es lo que queremos para ustedes. Que ustedes sigan juntos, sigan esforzándose por estar cerca de Jehová. Mucha oración a Jehová. En todo momento, estando activo en su servicio y buscándolo con un corazón completo. Casi, casi llegan por ahí. Vengan, no se vayan. Casi, casi llegan por ahí, pero lo que estábamos diciendo aquí no lo vas a saber hasta que no lo veas. No sé si te lo vas a enseñar, si te van a llegar. No voy a llorar. No. No, los queremos, los amamos, hijos, hijas, ya se van a ver casi. Vienen entrando a la cámara con nosotros. Hello. Hola. And you forget your parents. Bueno, de la parte mía, del buen ejemplo, le agradecer a mis padres el buen ejemplo que ellos me daban en el matrimonio de ellos, en que poder ver en el ejemplo de mi papá como un hombre espiritual y un esposo, en que pude encontrar a alguien como Brian, y agradecerles a ellos que por el buen ejemplo que me dieron, que pude encontrar a Brian, y agradecerles por eso. Y de mi parte, yo quiero darle las gracias a mis padres por todos los sacrificios que ellos han hecho en su vida para darme todo lo que me han dado, todo el amor y la oportunidad que ahora tengo para conocer a Marian y a comenzar una vida con ella. Que no piensen que vayan a tener nietos, que no lo van a tener. Oh, my. Que se conformen con Lola. Con una perrita. No, con un conejito. Un conejito que tenga. Y pero que los amo mucho y que gracias por todos que han hecho por mí. Igualmente. Bueno, yo obviamente felizmente casada, sirviendo a Jehová, sea en cualquier faceta, pero sirviendo a Jehová junto a mi esposo. Yo lo mismo, solo sin hijos, obviamente. Claro que sí. Sin hijos, pero sí, lo más importante es sirviendo a Jehová junto con mi esposa y... Con nuestra familia. Con esa familia, y felizmente. Thank you.
Woo!
mejor versión de mí.